Bueno, para las personas que se acaban de conectar, estamos esperando 3 minuticos, y ya vamos a dar inicios a este espacio. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Mientras tanto, en el chat les voy a dejar la lista de asistencia para que por favor la diligencien. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todos. Ya vamos a dar inicio a este webinar de lanzamiento del portafolio de iniciativas de crecimiento verde y cambio climático. Este hermoso webinar lo llamamos Casos Reales de Crecimiento Verde en Colombia. Este producto que les vamos a presentar el día de hoy y digamos toda la organización que requirió hace parte del proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes. Este proyecto es financiado por la Unión Europea, supervisado por la Agencia Francesa de Desarrollo y está siendo implementado por Fondo Acción. Básicamente, los objetivos de este proyecto es apoyar la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y las políticas nacionales de cambio climático, así como las NDC del país. Y hoy nos compete uno de sus componentes, que es el apoyo a la Estrategia de Crecimiento Verde, en donde apoyamos a las entidades públicas para el cumplimiento del COMPES 3934, el COMPES de Crecimiento Verde, y también donde estamos empezando a involucrar el sector privado en la implementación de acciones de crecimiento verde y cambio climático a través de un proceso que fue el que nos permitió realizar este hermoso portafolio que se llama la Red Creces, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Bueno, algunas reglas importantes de juego del webinar para aprovecharlo lo máximo posible y para que todos podamos ser partícipes del mismo es que vamos a tener o mantener los micrófonos cerrados durante todo el espacio y vamos a hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias por el chat. Importante en las preguntas, si digamos son preguntas que van directamente a nuestros panelistas o invitados. Por favor, les recomendamos colocar el nombre para saber que esa pregunta va directamente a esa persona. También al final de esta jornada, de este webinar, les vamos a compartir una breve encuesta, es muy pequeña esta encuesta, para saber su opinión acerca de estos espacios y pues posteriormente para mejorar a medida que se vayan a ir desarrollando otros espacios tan valiosos como este. Bueno, hoy nos acompañan tres maravillosos empresarios. Ellos hacen parte de la red Creces. Entonces nos acompaña el maravilloso John Sebastián Celis. Él es el CEO y cofundador de la iniciativa Biorinoco SASBIC, que está ubicada en el departamento de Casanare. También nos acompaña nuestra querida Luz Mary Enciso. Ella es la gerente general del grupo empresarial El Veladero SAS, que también se encuentra ubicada muy cerca de Casanare, se encuentra en Meta. Y por último nos acompaña Diego González, que es el presidente de la Fundación Neotropic. Ahí está saludando Diego. Y esta hermosa iniciativa se encuentra en Risaralda. Y también contamos con una invitada muy especial para nosotros. Ella es María Andrea Giraldo. Ella es nuestro enlace en la Agencia Francesa de Desarrollo, como les comenté. Ellos son los supervisores de este hermoso proyecto y es la responsable de la División de Clima, Biodiversidad y Transición Energética. Entonces, María Andrea, te doy el espacio para que puedas saludar a todos los presentes. Hola Luisa y buenos días a todos. Espero que me oigan bien. Sí, perfecto.
Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias a Fondo Acción por la invitación a compartir este espacio y a conocer más de justamente de este portafolio de iniciativas de crecimiento verde y a compartir con los tres invitados para que nos cuenten de sus experiencias. Yo les quisiera en apertura dar unas palabras porque quizás algunos de ustedes no nos conocen como Agencia Francesa de Desarrollo, así que quisiera tomarme unos segunditos para presentarles lo que nosotros hacemos. La Agencia Francesa de Desarrollo en el país está presente desde el año 2009. Nosotros somos un banco público del Estado francés, es nuestro accionista y por lo tanto también nuestra tutela principal. Nosotros así respondemos a sus directivas de cooperación bilateral y cooperación internacional a través del mundo. Tenemos dos principales mandatos en Colombia, que es por un lado que todos nuestros financiamientos, al ser banco público, que todos nuestros financiamientos estén 100% alineados con los objetivos del Acuerdo de París. Esto es lo que enmarca nuestra acción. Y por el otro lado, que todos nuestros proyectos tengan impactos positivos en el cierre de brechas de género. Así que nuestros dos principales ejes es apoyo a adaptación y mitigación de cambio climático por un lado, y por el otro lado, cierre de brechas sociales y principalmente de género. Nosotros, ¿cómo actuamos en el país? Principalmente como banca de desarrollo damos financiamiento a proyectos, financiamiento que pueden ser a sector público o privado, pero nosotros como banco AFD nos enfocamos principalmente en el sector público y tenemos una filial para financiar sector privado. Desde el sector público hemos financiado solamente en temas de políticas de crecimiento verde, de apoyo a la política nacional de cambio climático, a la política y a la Estrategia Nacional de Economía Circular, justamente esta Estrategia Nacional de Crecimiento Verde enmarcada en el COMPES 3934 y a políticas en vínculo con el control de la deforestación y la gestión sostenible de bosques. Hemos financiado más o menos 1.300 millones de euros de créditos de libre destinación al Estado Nacional y acompañando justamente que estas políticas puedan ser una realidad. Asimismo, no solamente nos acercamos y nos concentramos en este marco general de política pública, sino que también venimos a apoyar nuestros proyectos con asistencia técnica, con fondos propios, en su mayoría del gobierno francés, pero también con fondos de otros donantes y de otras fuentes, como lo es la Unión Europea y en particular de donde provienen los fondos que financian este proyecto de territorios verdes. En este tema de asistencia técnica, hemos apoyado múltiples esfuerzos en materia de crecimiento verde. Inicialmente, en el 2018, comenzamos con ser parte de la misión de crecimiento verde a nivel nacional y a partir de ahí hemos apoyado también con fortalecimiento de capacidades a las entidades que participan en crecimiento verde, Ministerio de Ambiente, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Agricultura y otros, para fortalecer justamente el marco de política, pero también a los operadores que trabajan en crecimiento verde. Asimismo, contarles, nosotros financiamos la estrategia de largo plazo de transición hacia la carbono neutralidad con Horizonte 2050. Esta estrategia 2050 que se convirtió en ley en el año 2021 a través de la Ley de Acción Climática y que nos pone unas metas muy importantes, como ya lo saben, por un lado, la NDC de cumplir una reducción de 51% de los gases de efecto invernadero generados por el país de aquí a los próximos 7 años y, como lo decía antes, alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Esto, por supuesto, tiene unos retos grandísimos, unos retos de inversión muy importantes. En particular, sabemos que para que logremos alcanzar la NDC, el país debería aumentar su nivel de inversión en financiamiento climático de más o menos un monto que represente 1.5% del Producto Interno Bruto. Hoy ni siquiera alcanzamos el 1%, así que la brecha que requerimos de inversión es muy importante. También, digamos, viendo lo que requerimos en inversiones en adaptación y mitigación al cambio climático, sabemos que necesitamos multiplicar por 7 nuestras inversiones actuales, lo cual nos deja claro que el esfuerzo que requerimos para lograr estas metas no son solamente una competencia del sector privado, del sector público, perdón, sino que requiere esta confluencia de actores desde sector público, sector privado,
banca que podamos todos hacer confluir esfuerzos para lograr estas metas ambiciosas y estos retos que nos hemos trazado. Es por eso que en este proyecto Territorios Verdes, en particular, tenemos un énfasis muy importante en apoyar sector privado y cómo fortalecemos sus capacidades para aportar a este crecimiento verde. Hemos, en el marco del proyecto, apoyado el sector estadístico para promover más información acerca de las cuentas nacionales ambientales, pero también es muy importante generar herramientas prácticas para que el sector privado pueda contribuir en esta transición. Y una de estas es este portafolio. Así que muchísimas gracias porque compartir las experiencias que ustedes han tenido en el territorio hace que otros puedan copiarse, replicarse e inspirarse para que sean cada vez más. Y una de las otras iniciativas para el sector privado que pronto se va a lanzar es un curso de crecimiento verde que será dado por el DNP, pero que también ha sido un esfuerzo de este proyecto. Entonces, esperamos que todas estas iniciativas les sirvan mucho como sector privado y muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, María Andrea, a ti por ese saludo. Creo que fue bastante motivador para la jornada que tenemos el día de hoy. Y sobre todo lo último que dijiste, lo que queremos es que este espacio sea muy inspirador, tanto para el sector público como privado, para que conozcamos un poco esas economías locales que a veces no las conocemos, pero que son tan importantes y que requieren un poco de socialización de parte de las personas que podemos hacerlo para que las demás personas lo conozcan y lo podamos replicar. Pero bueno, ya entrando en materia, queremos es un poco entrar a mirar antes de ver el portafolio, ¿qué es eso de crecimiento verde? Porque a veces hablamos mucho de qué es crecimiento verde, de qué implica, pero acá queremos que más que lo técnico es que todos podamos entender qué es eso de crecimiento verde. ¿Y de dónde nació todo este portafolio? Entonces, bueno, como todo crecimiento, cualquier tipo de crecimiento se da en el largo plazo, ¿sí? Pero ¿qué implica el crecimiento verde? El crecimiento verde no que porque sea verde no quiere decir que no tenga un fuerte componente económico. Al contrario, es una alternativa económica muy importante y para el mundo con sus problemas ahorita climáticos y ambientales que tenemos, se hace necesario que tengamos un crecimiento económico, pero un crecimiento económico que vaya de la mano con una conservación de la naturaleza y con el uso sostenible del capital natural. Es decir, que debemos conocer nuestros propios territorios, cuáles son esas potencialidades, cómo las podemos explotar, pero sin generar perjuicios a futuro a la naturaleza. Pero esto también quiere decir que tenemos que generar oportunidades. Como se vuelve una alternativa a largo plazo, tenemos que generar una mayor inclusión social. Es decir, ya no podemos simplemente generar crecimiento a partir de cierto tipo de población, que es la población generalmente productiva, sino que tenemos que empezar a involucrar a todos los actores que componen el aparato productivo de una región. Y esto genera nuevas oportunidades que se traducen en un bienestar social. Es decir, que el crecimiento verde tiene tres componentes fundamentales, uno económico, uno ambiental y uno social. Cuando encontramos el equilibrio en estos tres componentes, podemos hablar de crecimiento verde. Y algo súper importante, tenemos que hacer uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para implementar esas acciones de crecimiento verde. Ese es el eje transversal que nos va a permitir generar ese crecimiento económico, esa generación de oportunidades y ese uso sostenible del capital natural. Pero ¿por qué es importante realmente que nos metamos en la onda del crecimiento verde? Primero, porque promueve empleos verdes y decentes. Es decir, no porque seamos una empresa pequeña o porque seamos una asociación que todavía no está formalizada, no quiere decir que no estemos generando empleo. Al contrario, lo estamos haciendo. Pero ¿bajo qué condiciones? Tenemos que también mirar es que el crecimiento verde, si bien genera inclusión social, tiene que ser una inclusión social justa para todos. Tienen que hacerse transiciones justas y adecuadas para todas las personas que están aportando su granito de arena.
Adicionalmente, es una oportunidad súper importante para adaptarse al cambio climático y mitigar los gases efecto invernadero. Era como lo hablaba María Andrea. Acá, crecimiento verde y cambio climático van muy de la mano, ¿sí? No podemos generar crecimiento verde si no hacemos frente al cambio climático. Y no podemos hacer frente al cambio climático si no generamos acciones que nos promuevan el crecimiento verde. Es decir, que ustedes se van a dar cuenta más adelante. Todo el portafolio también está enmarcado en el cambio climático. Adicionalmente, ayuda a diversificar las fuentes de financiamiento. Ustedes en el portafolio se van a poder dar cuenta que hay varias iniciativas y estas iniciativas tienen unas condiciones particulares por su territorio, por su condición, por su madurez, por su sector, diversas situaciones que las hacen únicas. Pero esto también ayuda a que nosotros sepamos hacia dónde se deben priorizar esas fuentes de financiamiento y ese crecimiento verde hacia dónde le está apuntando. Y adicionalmente, cómo podemos enfrentar ese cambio climático, sobre todo a nivel de adaptación, porque se está haciendo de una manera local y focalizada. Algunos de los ejes transversales, o bueno, estos 9 ejes transversales fueron los que hicimos mediciones dentro del portafolio. Cada una de las 40 iniciativas tiene mediciones de estos ejes transversales, pero ¿cómo las realizamos? Nosotros quisimos, teniendo en cuenta las iniciativas que tenemos, que son pequeñas o medianas iniciativas, que algunas son asociaciones, que algunas están formalizadas, otras no están formalizadas, quisimos hacerlo de una forma práctica que fuera fácil, pero sin perder la rigurosidad que requiere cualquier medición. ¿Por qué? Porque hay muchas metodologías para, digamos, medir estos 9 ejes transversales y son muy valiosas. Sin embargo, a veces se vuelven tan técnicas que muchos de los empresarios lo que van a decir es simplemente como, no, eso a mí no me apunta, cuando en realidad lo que sí está pasando es que sí está haciendo en alguna medida acciones de crecimiento verde y cambio climático. Y lo que nosotros queremos mostrar en el portafolio es que así, digamos, sea de una manera incipiente, esa iniciativa está realizando cierto tipo de acción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un instrumento de recolección de información que fue una encuesta en donde dependiendo de ciertas preguntas se les podía dar en qué nivel estaban esa iniciativa en cada uno de los 9 ejes. ¿Sí? Entonces, ¿qué preguntas, por ejemplo, tratamos? En el nivel de innovación, por ejemplo, si en el último año habían lanzado un nuevo producto, si este nuevo producto les estaba generando ingresos o si de pronto esta iniciativa ya tenía algún prototipo. En el nivel de biodiversidad, si por ejemplo estaba ya haciendo acciones de conservación, de restauración, si ya estaba empezando a tener programas de gestión ambiental al interior de su empresa. Para el tema de apropiación tecnológica, entonces es si está generando nuevos procesos de maquinaria, si ya tiene esa maquinaria, por ejemplo, si está generando procesos continuos de capacitación, si tiene acceso fácil a ciertas herramientas tecnológicas. En el tema de formalización del negocio, más allá de, digamos, si tiene la Cámara de Comercio, es determinar, por ejemplo, si tiene unos estatutos, si tiene una visión, si tiene una misión, si tiene libros contables, por ejemplo, en el tema del plan de negocios, es si tiene una estrategia clara de hacia dónde va su empresa, si tiene, por ejemplo, un plan financiero, si tiene un plan económico, si tiene indicadores de medición, ¿sí? En el tema de empleo verde, más allá de si genera o no empleo, es determinar qué tan decente es ese empleo. Decente en el sentido si está pagando seguridad social, si tiene niños menores de edad, si está manteniendo la equidad de género en estos tipos de empleos que está generando esa iniciativa, en el tema de competitividad, si conoce el retorno a la inversión, si conoce su mercado, qué tal la reputación de su marca dentro del mercado, en el tema de mitigación, entonces el tema de residuos, si hace tratamientos de agua. Qué modos de transporte está utilizando, si se promueve, por ejemplo, el teletrabajo dentro de su organización, en el tema de adaptación, entonces más que todo preguntamos cuestiones de adaptación, perdón, de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, esta herramienta fue súper interesante y fue súper importante para determinar en qué nivel estaban las iniciativas.
Y como les digo, fue de fácil aprehensión para por parte de ellos porque a veces las cosas se vuelven tan técnicas que al objeto de estudio que estamos apuntando, pues no se le facilita el diligenciamiento o más que el diligenciamiento, la respuesta que estábamos esperando, ¿sí? Entonces lo que quisimos es bajarle un poco a lo técnico, no perder la rigurosidad, como les comenté, pero sí motivar que las personas se les hiciera fácil diligenciar. Decir como, sí, yo tengo esto, sí lo estoy haciendo, por el contrario, no, definitivamente no estoy haciendo nada. Y que no sintieran una presión tampoco de que si yo estoy diciendo, no, no estoy haciendo nada de adaptación, está mal, porque eso no está mal. Acá las iniciativas están interesadas en que si yo no estoy haciendo nada, pues ellas pueden motivar a que se hagan cosas. ¿Por qué? Porque los demás los están inspirando a que sí se pueden hacer. Que no es fácil y que van a haber muchos retos, sí, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer. Por el contrario, digamos que se motiva a que se puedan realizar. ¿Por qué es importante este portafolio? Entonces, les cuento. Al principio yo les decía que las 40 iniciativas que van a aparecer en este portafolio hacen parte de una red de crecimiento verde y cambio climático para el sector privado. Como lo dijo muy bien nuestra invitada especial, María Andrea Giraldo, nosotros dentro del proyecto Territorios Verdes no solamente trabajamos con el sector público, sino también con el sector privado porque sabemos y entendemos que son uno de los actores más importantes para que realmente se pueda hacer la implementación efectiva de acciones en los territorios. Entonces, la red Creces nace de esta necesidad de que el sector privado de alguna manera se pueda organizar, de que ese sector privado con iniciativas pequeñas, medianas, pueda organizarse y pueda mostrar las acciones que están haciendo, ¿sí? Llamar la atención y decir, nosotros estamos haciendo acciones, pero por distintos motivos no están siendo visibilizadas o necesitamos ayuda y por eso nació la red. La red es una plataforma para generar alianzas estratégicas que promuevan las acciones de crecimiento verde y cambio climático en los territorios. Y acá la vamos a encontrar el portafolio en dos, digamos, tipos de organizaciones. Una por prototipos. Los prototipos que llamamos nosotros básicamente son nodos regionales, ¿sí? Tenemos un prototipo en Risaralda, uno en el Meta, uno en Casanare, uno en Magdalena y uno a nivel nacional, que está ubicado también en Risaralda, Cundinamarca, Tolima, Huila, Santander y Cauca. Y acá tenemos varias iniciativas, las 40 iniciativas están repartidas en diferentes sectores económicos y en diferentes tipos de madurez. Y lo que quisimos acá es hacer un diagnóstico de estas iniciativas, cómo están, para que a cualquier persona que no puede tener acceso fácil al territorio, se pueda llevar una mirada rápida de cómo el territorio puede estar en términos de crecimiento verde y cambio climático. Entonces, por eso es importante el portafolio y la red, porque acerca a las personas a las realidades territoriales que a veces no son fáciles, ¿sí? O que a veces, como les decía, nos volvemos tan técnicos que lo que hacemos es alejarlas más que atraerlas. Y acá lo que estamos haciendo es que puntualmente les estamos preguntando hacia dónde podemos ir, hacia dónde vamos. Permite focalizar acciones territoriales de crecimiento verde y cambio climático. Porque el hecho de que de pronto ustedes van a ver un semáforo en cada una de las mediciones, el hecho de que ese semáforo, digamos, esté en el nivel 1, no quiere decir que esté mal. Simplemente que ahí tenemos que trabajar. Pero los que estén en el máximo nivel, quiere decir que son casos exitosos y esos casos exitosos son de los que debemos aprender y los que se deben replicar. Entonces acá, cualquier tipo de medición es importante, depende del análisis que cada uno le quiera hacer. Muestra las brechas y oportunidades que existen en las distintas regiones. Como yo les dije, hay dos versiones del catálogo. Hay una que está organizada por prototipos, o sea, regiones, y hay otra que está organizada por los sectores. Entonces, acá también podemos hacer esos análisis. ¿Cómo está una región respecto a otra? ¿Cómo está un sector económico respecto a otro? ¿En cuál sector yo encuentro mayores avances? ¿En cuál sector encuentro menores? ¿En cuál sector yo tengo que apoyar X cosa? ¿O en cuál sector definitivamente es un caso de éxito del cual hay que aprender? Prioriza las decisiones de inversión y financiamiento porque ya nos está diciendo, primero ya nos está dando un diagnóstico. ¿Sí? Que eso es lo más importante. Ustedes saben que a veces muchas opciones de financiamiento van hacia los diagnósticos, ¿sí? Y puede que
esta plata sea mal invertida en ciertas ocasiones, no siempre, pero en ciertas ocasiones. Acá ya tenemos un diagnóstico bien robusto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simplemente decir, bueno, ¿en dónde yo tengo potencialidades que simplemente me falta financiar? ¿O en dónde yo tengo programas que también pues estoy realizando y que de acá me sirve para tomar? Porque este portafolio es para que todo el mundo lo utilice, para que les sirva también en cada uno de sus programas, proyectos o decisiones de inversión que quieran hacer. Ayuda a entender los procesos de economía locales, ¿sí? Y su escalabilidad, perdón, o replicabilidad. Entonces era algo muy importante que decía María Andrea. A nosotros no nos interesa que se quede acá como un PDF bonito y ya, sino que ustedes puedan tomar información de acá y decir, vea, esto que está pasando con esta iniciativa o esto que está pasando en la red Creces, yo lo puedo llevar, no sé, al Valle, lo puedo llevar a Cesar, lo puedo llevar a Riohacha e inclusive dentro de la misma región a otro tipo de iniciativas o inclusive dentro de los mismos sectores, así no estén en la misma región, que se puedan llevar este tipo de, digamos, de enseñanzas y de inspiraciones que se pueden ver en el portafolio. Y lo que les decía, es un diagnóstico territorial, porque acá son algunos casos reales y nosotros los llamamos casos reales porque en realidad la metodología nos permitió ser lo más cercano posible y robustos posibles a este tipo de iniciativas, que son iniciativas que están en el país, ¿sí? La mayoría de iniciativas que están en el país son pequeñas y medianas que todos los días se esfuerzan por hacer sus cosas y eso hay que reconocerlo, eso hay que acercarlo y estas iniciativas son las que uno debería apoyar. Y las que el otro sector privado, que es grande, y el sector público debería focalizarse para potencializarlas, porque acá hay mucho potencial, ¿sí? Obviamente, hay brechas, sí, hay retos, sí, hay dificultades, sí, pero esto no quiere decir que no se pueda lograr. Algunos resultados generales de las mediciones que realizamos. Entonces, dentro de las 40 iniciativas que ustedes van a encontrar en el portafolio, el 65% tienen acciones hacia la innovación. Como les dije, pueden que tengan maquinaria nueva, puede que hayan lanzado un nuevo producto en el último año, que estén generando ingresos con ese nuevo producto. Bueno, hay muchas más preguntas, digamos, que engloban cada una de las características, pero es como para que se lleven un panorama general. El 82% hacen acciones para proteger y promover su biodiversidad en los sectores y en los territorios. Entonces ustedes se van a dar cuenta acá que sobre todo el tema de conservación y el tema de gestión ambiental está bien marcado en cada una de las iniciativas. El 50% de las iniciativas tienen todos los requisitos para considerarse formalizada. Entonces recuerden que acá formalizada no es solamente tener la Cámara de Comercio, sino que tenga estatutos, que tenga libros contables, que sea consciente de su visión y su misión, ¿sí? Entonces puedan que solamente tenga la Cámara de Comercio y ya. Pero hay otros que van más allá. El 32% promueve el empleo verde. Entonces, si vemos acá, esto es un punto para ponerle atención. ¿Por qué? Porque sí están generando empleo. Pero, ¿qué tan decente es ese empleo? Y si no es un empleo decente, pues no lo podemos considerar un empleo verde. Entonces, digamos que ya este portafolio nos está diciendo, vean, empleo verde, tenemos una acción que hay que ponerle cuidado. El 15% cree que el mercado es altamente competitivo. Acá también tenemos un foco para poner atención. Muchas de las iniciativas, por diferentes causas, no conocen su mercado real, porque de pronto no le hacen seguimiento a su marca, porque aún son muy pequeños, porque son incipientes, pero tienen potencial de crecimiento. O sea, ellos conocen su producto, pero conocer el mercado es lo que más se les dificulta. Esto es súper maravilloso. El 99% de las iniciativas realizan algún tipo de acción de mitigación al cambio climático y de adaptación al cambio climático, sea por soluciones basadas en la naturaleza, sea por el manejo de gestión de residuos, por los modos de transporte, bueno, por diferentes causas, ya están realizando algún tipo de acción. Obviamente algunos van más avanzados, otros van más atrasados, pero ya lo están realizando. El 75% ya está en proceso de estructurar su plan de negocio. A algunos les puede faltar la parte financiera, a otros la parte estratégica, pero ya lo están realizando. La mayoría ya lo está realizando. Dos iniciativas de las 40 ya están exportando y cinco iniciativas ya están importando. Entonces ustedes acá se pueden llevar un panorama general de lo que van a ver en cada una de las mediciones del portafolio.
Acá pueden escanear el QR en el que pueden descargar el portafolio. Como les dije, acá hay dos versiones, una organizada por regiones y una organizada por sectores. Ambas tienen la misma información, pero ¿cuál es un poco más robusta? La que está organizada por regiones. ¿Por qué es un poco más robusta? Porque acá ustedes pueden ver una introducción a la región, entender el lector lo que va a ver es como, o entender un poco. Cómo es la región, cuál es su potencial natural, qué van a poder encontrar de esas iniciativas, ¿sí? Por eso es un poco más robusta, pero la información es exactamente la misma. ¿Qué van a encontrar? La iniciativa, el nombre de la iniciativa, dónde está ubicada, o sea, en qué parte del país y municipio está ubicada, qué sector económico pertenece, a qué línea de política de crecimiento verde pertenece, o sea, si había economía o economía circular o gestión de residuos, bueno, en fin. La medición de los 9 ejes transversales que les mostré, ¿sí? Más importa y exporta, que es otro que también ustedes pueden encontrar, pues a las iniciativas que importan y exportan. Y una segunda parte, que pueden encontrar la historia de la iniciativa, cómo nació esa iniciativa, porque a veces no nos tomamos el tiempo de conocer a las iniciativas. Simplemente nos guiamos, es que ella vende miel, es que él ofrece el servicio de consultoría, por ejemplo, pero no nos ponemos a pensar qué hay detrás de conocer a las personas que están mostrando estos productos, cómo nacieron, qué pasó, si soy víctima del conflicto, porque tenemos víctimas del conflicto, tenemos mujeres cabeza de hogar, asociaciones de mujeres, asociaciones también que involucran a los niños, ¿sí? O sea, tenemos mucha riqueza en este portafolio. Y también su propuesta de valor. ¿Qué es lo que están haciendo que los hace competitivos a nivel de crecimiento verde y cambio climático? ¿Cuál es ese diferencial que tienen? Entonces, toda esta información la van a poder encontrar en el portafolio. Y como les digo, sobre todo los ejes transversales les van a servir para llevarse un panorama bien grande de cómo está pasando el crecimiento verde y el cambio climático, pues digamos a nivel empresarial hoy en día. Bueno, este es como el abrebocas, básicamente, de lo que les queríamos mostrar del portafolio, pero ahora quisiera invitar a mis tres invitados, valga la redundancia, a Luz Mary, a John Sebastián y a Diego, para hablar un poco y para que de parte de ellos, que hacen parte de la red, que hacen parte de este portafolio, también las iniciativas de ellos las puedan poder encontrar en el portafolio. Nos cuenten un poco y charlemos un poco para que sepamos desde la boca de ellos cómo es esto. Entonces, quisiera un poco empezar con Luz Mary, con nuestra querida Luz Mary, y preguntarte qué acciones concretas de crecimiento verde está implementando tu empresa y qué te motivó a hacerlo posible. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Nosotros somos Grupo Empresarial El Veladero SAS. Nacimos a raíz de administrar la finca que heredamos de nuestros papás, en donde está concentrada toda la operación que hacemos. Esa finca se llama El Veladero, como la empresa, y estábamos ubicados en Puerto Gaitán Meta, a 180 kilómetros del casco urbano de Puerto Gaitán Meta. Eso tiene beneficios y pues también dificultades al estar en esa lejura, como decimos los llaneros. ¿Qué hemos hecho como acciones verdes en tema de biodiversidad? Reconstruimos la fauna, ayudamos en la reconstrucción de la fauna de la zona, porque después de 9 años de desplazamiento, en los que no pudimos estar en la finca, los grupos al margen de la ley acabaron con prácticamente la fauna, le disparaban a todo. Entonces nosotros retornamos en el 2009 y empezamos la reconstrucción de los medios productivos y también de la fauna y de la flora. Dentro de esas acciones, pues hemos empezado a convivir no a, con las especies de la zona. Hemos trabajado en la recuperación de dantas, en la población de la recuperación de población de venados, cola blanca, en la recuperación de ocarros. Esa ha sido una de las estrategias y también hemos estudiado y avanzado en el conocimiento de nuestra flora nativa, en el conocimiento de nuestros pastos nativos, muy pegaditos a las investigaciones que ha hecho AgroSavia
con respecto a nuestros pastos nativos para potenciarlos. También hemos forestado, porque nosotros nunca hemos deforestado, somos ganaderos sostenibles, y hemos, con la mano, de la mano de Cormacarena y el Ponca del río Tillabá, hemos forestado aproximadamente 150 hectáreas en la finca, lo que ha sido un esfuerzo tremendo, todas esas forestaciones con especies nativas. Nosotros no hemos deforestado para tener ganadería porque nosotros estamos en altillanura y nuestro ecosistema es de sabanas. O sea que los bosques que tenemos son bosques de galería, son bosques de aproximadamente unos 100 metros de longitud, de anchura, perdón, al lado de nuestras fuentes hídricas. Hemos hecho eso, hemos trabajado también en protegernos de las quemas no controladas, haciendo rondas, barreras cortafuego a morichales y fuentes hídricas. Trabajamos de la mano de la naturaleza, tenemos un proyecto de apicultura, tenemos un producto que es miel hueje, que ya está registrado, la marca está registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Que eso pues fue un esfuerzo grande, pero con la ayuda de Dios lo logramos. Y bueno, esa es como toda la parte de nuestra ganadería es sostenible, no usamos productos orgánicos para antibióticos y de desparasitantes, usamos productos orgánicos, estamos en esa transición de si el ICA nos dejara vacunar con algo orgánico, ya lo estaríamos haciendo. Pero no nos dejan, nos obligan a vacunar con químico. Entonces, nuestros ganados y los cerdos están en completa libertad. En 2021 perdimos medio apiario por culpa de una de nuestras especies más queridas, uno carro se nos comió un apiario. Pero bueno, o sea, ya hicimos acciones para poderlos mantenerlos ahuyentados de los apiarios. Ahí, eso es como a grosso modo una de las muchas cosas que hacemos. También tenemos empleo verde. Hemos sido primeros empleadores formales de muchos campesinos de la zona que no saben lo que es recibir una cesantía, que no sabían lo que es recibir unas vacaciones, un descanso remunerado. O sea, eso ha sido también un esfuerzo grande de Belgrup de poder mantener nuestra gente afiliada a la seguridad social. Poder cambiar todo ese tipo de cosas. También trabajamos en temas de bienestar animal. Nuestro corral del ganado es redondo en un diseño antiestresante para que el ganado no se estrese porque los corrales cuadrados lo estresan. Y pues esas son así como a gran forma lo que hacemos. Hemos empleado también, somos empleadores de indígenas y de mujeres campesinas. Muchas gracias, Luz Mary. Bueno, John Sebastián, ustedes dentro de Biorinoco, ¿qué acciones de crecimiento verde han implementado y qué los motivó a hacerlo? Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Sebastián, soy CEO y cofundador de Biorinoco, ¿sí? En Biorinoco lo que buscamos es brindar servicios y soluciones ambientales de triple impacto a comunidades, organizaciones públicas, privadas y personas del mundo interesadas en seguir desarrollando sus actividades económicas de forma sostenible, promoviendo la protección de la biodiversidad, la descarbonización del planeta y aportando a la economía circular. ¿Nosotros qué acciones concretas hemos ejecutado hasta el momento? Pues hemos aportado al crecimiento verde, en la cual buscamos equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental. ¿Sí? Acciones como el suministro de postes plásticos para acercamiento de predios, ¿sí? Un suministro que cumple doble propósito, la cual es la disminución de residuos que llegan a los rellenos y la reducción de gases de efecto invernadero con la reutilización de plástico. Adicionalmente, la ejecución de proyectos de energías renovables, como fue la elaboración de un sistema fotovoltaico para la iluminación de espacios recreativos en la Palmera Altamira, en Oropueca, Sanare. Actualmente estamos desarrollando ese proyecto
en las cuales pues es lo que buscan es iluminar una cancha de fútbol con energía solar. Entonces, ya hay empresas privadas en las cuales están viendo estas oportunidades de crecimiento verde, como lo es en este caso Palmas de Altamira. También hemos elaborado, ¿sí? Diseñado y ejecutado sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias apta para consumo humano. Lo que buscamos con esto es llegar a comunidades rurales que no tengan acceso a servicios básicos como lo es el agua, como lo es la luz, como lo es el gas. Actualmente ya tenemos acción concreta y que ya hemos instalado sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias y también el suministro de composteras tecnificadas en la cual aprovechamos los residuos orgánicos de estas comunidades y se transforma en compost para la agricultura de estas regiones, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos acciones pequeñas como la comercialización de productos biodegradables, ¿sí? En la cual con esto lo que buscamos es generar una educación ambiental y que poco a poco esto perme en la sociedad. Muchas gracias, Sebastián. Y Diego, ¿tú qué nos cuentas acerca de esto? ¿Qué acciones está haciendo la Fundación Neotrópica en temas de crecimiento verde? Hola a todos, muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Excelente. Bueno, les cuento un poco, la Fundación Neotropic nació hace casi 6 años. Hacemos parte de Territorios Verdes Inteligentemente Climáticos. Hemos considerado la implementación de varias estrategias y proyectos que se alinean con los principios de sostenibilidad y resiliencia climática. Entre algunos ejemplos está, por ejemplo, la restauración y conservación de sistemas de ecosistemas naturales. Dentro de estos tenemos un predio de restauración en el Bosque Alto Andino en Santa Rosa de Cabal, de 2.150 hectáreas. La idea es continuar y ampliar los esfuerzos de conservación y restauración de la selva tropical, el Bosque Alto Andino y otros ecosistemas naturales. La restauración ecológica, pues como todos sabemos, puede contribuir a la captura de carbono y a la mejora de la biodiversidad. Tenemos un proyecto de reforestación y silvicultura sostenible, gestión del agua, que es como implementar prácticas de gestión de agua sostenible para preservar los recursos hídricos locales y reducir la vulnerabilidad a eventos climáticos. Pues nosotros estamos en una zona altamente lluviosa, ubicado en Santa Rosa de Cabal, como les decía, pero en este momento hay barrios y veredas de Santa Rosa que no tienen agua. Trabajamos el tema de educación y sensibilización ambiental, colaboramos con la comunidad local en la medida de nuestros capacidades, tratamos de hacer algo de monitoreo y evaluación, aunque para nosotros es relativamente costoso. Participamos en iniciativas climáticas y promocionamos como los estilos de vida sostenibles. También con algunos grupos de investigación hacemos como el apoyo a investigaciones científicas sobre biodiversidad, la conservación y el cambio climático, pues en los predios que tenemos en conservación. Vale, Diego, muchas gracias. Y pues ya que estás ahí, la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto y la mayor oportunidad que ha tenido para convertirse, pues la Fundación Neotrópico en una empresa que implemente acciones de crecimiento verde? Bueno, nosotros arrancamos con este predio que era un predio ganadero y se dejó en conservación natural. Y como una de las cosas muy bonitas que nos pasó fue que empezamos un proyecto que se llama Metro a Metro Salvando el Planeta, que es una estrategia innovadora que permite a cualquier persona o empresa de cualquier parte del mundo adoptar desde 1 metro cuadrado de bosque o de biosfera por una contribución de tan solo $1 al año. Básicamente, esta iniciativa se centra en la conservación de la selva tropical y la biodiversidad en la región. Lo que tenemos es que cualquier persona puede adoptar 1 metro cuadrado, tenemos donación en línea, tenemos el tema de identificación y geolocalización, tenemos una comunicación directa y constante con los donantes, tenemos un impacto medible y tenemos una
transparencia pues en el tema de cuentas. ¿Cuál ha sido como lo más complicado que hemos pasado, que es como tu otra pregunta, y es básicamente el tema de que algunas empresas y personas de otras partes del mundo nos ha querido hacer donaciones y ha sido casi imposible pues por la reglamentación que tiene el país en el tema pues no solo tributario, sino de todo este tema que tiene que ver como con las remesas. Es supremamente complicado, supremamente jodido. Hemos hecho de absolutamente todo. Tenemos seco pues a varios gerentes de algunos bancos, pero no está como en sus manos. Entonces hemos tenido un problema muy, muy complejo de gente que quiere hacer donación en otros países, pero por la reglamentación del país y la reglamentación de que el mismo país le hace a los bancos, lo hace imposible. Perdón, me Vale. tomo el tinto. Dale, Diego, mil gracias. Y Sebastián, ¿cuál ha sido el mayor reto y la mayor oportunidad para implementar las acciones que hace tu empresa? Bueno, pues realmente el mayor reto que hemos tenido para convertirnos en una empresa que implementa acciones de crecimiento verde es la estigmatización y el rechazo al cambio. Los dirigentes locales y comunidades son muy apáticos a oportunidades diferentes, ¿sí? Pero a la vez se nos ha convertido en un reto de mayor oportunidad, ¿sí? Nosotros somos un equipo interdisciplinar en la cual trabajamos arduamente en el día a día para cambiar el chip y los hábitos del consumo de las personas. Mostramos la importancia de la educación ambiental y las grandes oportunidades que giran en torno a ella. Entonces, digamos que esa debilidad también es como la mayor oportunidad en la que tenemos para poco a poco cambiar ese chip. Vale. Y Luzmeri, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, el mayor reto ha sido la reconstrucción. La reconstrucción de lo que nos quedó. También conseguir los recursos para mantenernos en la línea de negocio verde. Por ejemplo, solo les pongo un ejemplo. Si tú compras un antibiótico químico, te vale 5 pesos. Y si tú compras un antibiótico orgánico, te vale 15 pesos. Entonces, eso es un reto en tema de recursos para poderse mantener uno en esa línea de producción de alimentos limpios que nosotros tenemos. Nuestras abejas, por ejemplo, no las sobrealimentamos. Nuestro ganado sale caminando, como somos llaneros tradicionales, nuestro ganado sale caminando a los sitios de venta en San Martín Meta. Y bueno, para todo eso se necesita recursos y llegar a esos recursos ha sido difícil. ¿Cuál ha sido la mayor oportunidad de nosotros en este tiempo? El programa de negocios verdes. El programa de negocios verdes en el que estamos nos abrió muchas puertas, nos conectó con Red Creces y nos está conectando con muchos actores importantes dentro del tema de negocios sostenibles. Vale. Bueno, Sebastián, si tú tuvieras un empresario en este momento al frente tuyo que todavía no se ha montado a esto del crecimiento verde, a generar acciones de cambio climático, ¿qué le dirías para convencerlo de que lo hiciera? Bueno, pues como te decía anteriormente, lo que nos motiva es como generar ese cambio ambiental, ¿sí? Pero cuando nos referimos a los empresarios, pues se puede iniciar por algo fundamental y es que ellos piensan en rentabilidad, ¿sí? Y es algo que tenemos que entender, ¿sí? Hay unos intereses personales, además de unos costos de producción, pero al hablarles, de crecimiento verde y mostrarles todo ese mundo de posibilidades diferentes o diferentes formas de producción a menores costos a mediano plazo, ¿sí? Además de los beneficios tributarios de implementar esas acciones, pues ellos mismos con el tiempo se convencen, ¿sí? Le damos directamente lo importante para ellos, los beneficios, pero después de eso, pues viene la labor ardua, que se enamoren del cuento, ¿sí? Entonces, ellos no solamente son un eslabón de aprovechamiento, sino que también empiecen a desarrollar acciones
para que otras personas también se apropien de la transformación y todo sea como un ecosistema, todo sea una red. Entonces, digamos que eso como lo que diría a un empresario, ¿sí? Que hay maneras de buscar esa rentabilidad que se buscan en las empresas. Y Luzmeri, ¿cuál sería tu consejo para ese empresario? Bueno, realmente mi mayor, que sería como la motivación de nosotros, los socios de la empresa, que somos mis hermanos y mi mamá, es mantener el legado. Ha sido la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de saber que estamos haciéndole bien al planeta, que estamos haciéndole bien a las comunidades con las que interactuamos, que estamos aportando, y eso no lo paga ningún dinero. O sea, esa es la motivación más grande, poder trabajar con el corazón, poder decir que estamos haciendo las cosas bien y que se puede empezar con cosas pequeñas. O sea, no necesita uno tener la qué inversión para poder empezar a implementar estas estrategias, sino es tenerlo en el corazón y ponerlo a caminar. Vale. Y Diego, ¿cuál sería ese consejo tuyo? Bueno, el consejo es muy sencillo. Como lo decía ahorita nuestro compañero, lo que más les importa en este momento o siempre a todos los empresarios ha sido el tema de la rentabilidad. El tema es que estamos cambiando, el mundo está cambiando completamente en este momento y las empresas que no se pintan de verde o no estén alineadas con todo el tema que tenga que ver con territorios verdes, con todo el tema ambiental de compensar su huella, van a estar rezagadas. Ahora mucha gente afortunadamente ha cambiado pues como su chip y ha estado pues ha decidido, así le salga un poco más costoso, comprarle a empresarios locales o a empresas que cumplan con sus objetivos de responsabilidad tanto social empresarial como responsabilidad ambiental. Entonces, básicamente, subirse como a esta ola es estar como entre los primeros, como entre el grupo ganador. Exactamente, y por eso, y todos los consejos que ellos nos dieron es algo que estamos aplicando en la red Creces. Poco a poco estamos haciendo varias actividades que motivan no solamente a los empresarios que tenemos ahorita, sino a llamar la atención. Y creo que este portafolio llama la atención para que entendamos cómo está funcionando el crecimiento verde y el cambio climático en la realidad, con todos sus retos, con todos sus problemas, pero que sí se puede hacer. Entonces acá en pantalla ustedes van o están viendo lo que pueden ver, valga la redundancia, cuando descarguen el portafolio. Entonces, el que estamos viendo en pantalla, es el que está organizado por prototipos. Entonces, el primer prototipo que vamos a encontrar es el del Meta, que es Meta Natural. Cada uno tiene un nombre. Este nombre se lo pusieron los empresarios en el marco de las acciones que hicimos con la red. Y hay una entidad que lidera ese prototipo. En este caso, en su momento lo estaba liderando con Macarena. Ahorita ya el liderazgo pasó aquí a Fundación. Pero entonces lo que pueden ver es lo siguiente. Entonces, la primera iniciativa que van a encontrar es la finca agroturística La Piel Roja. Entonces, como les decía, van a encontrar en un mapa en qué municipio del Meta, porque ya sabemos que es una región, está en el Meta. Está ubicado, cuál es el sector al que le está apuntando. Hay iniciativas que le apuntan a más de un sector, pero acá ustedes van a encontrar el sector principal. ¿Listo? De pronto, cuando ya lean la historia o el valor agregado, ellas ya desglosan un poco más si tienen otros sectores económicos. Y la línea de política que les comentaba de crecimiento verde, en este caso, por ejemplo, bioeconomía. Y acá están los 9 ejes transversales, que son los de mediciones. ¿Listo? Entonces, entre más clarito el color, es que está empezando, es que ahí va, pero hay un interés genuino. Y cuando sea más oscuro el color, es porque este es un caso de éxito, ya tiene muchas acciones que se pueden replicar, ¿sí? Sin embargo, ahí tienen como un cuadrito que les explica como en qué etapa de implementación está. Entonces, ¿por qué es importante? Porque acá no es que nadie no esté haciendo cosas. Todas estas iniciativas están haciendo cosas. Algunas menos, algunas más, pero todas están haciendo algo importante en tema de crecimiento verde. Y eso mínimo que nosotros pensamos que es mínimo, pero que en realidad no es mínimo, hay que mostrarlo, hay que compartirlo.
Hay que inspirarlo también para que todos ya no estemos en el verde clarito, sino estemos en el verde oscuro. Y la segunda parte que van a encontrar, entonces lo que les comentaba, la historia de la iniciativa, por qué nació, por qué motivó a las personas de decir, bueno, yo voy a crear esta finca, ¿sí? O voy a crear esta situación o lo que sea. Y la propuesta de valor. Entonces, ¿por qué esa iniciativa tiene un valor agregado diferente a cualquier tipo de iniciativa que ustedes vayan a ver? ¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Qué es lo que la hace atractiva? Entonces, esto es lo que ustedes van a poder encontrar, que es la misma información que van a encontrar, digamos, en el que está organizado por sectores. Por ejemplo, acá vemos el de Luzmeri, que ella se presentó con Miel Güe. Entonces, acá también vamos a poder encontrar también la de Sebastián y también la de Diego. Acá todas las iniciativas están. Entonces, pues súper bienvenidos a que utilicen esta herramienta. Es súper valiosa para nosotros que ustedes la puedan utilizar. Si quieren saber más información, ahorita les escribo mi correo en el chat por si quieren más información, si quieren interiorizar en alguna iniciativa o si quieren más interiorizar sobre la red, lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, si se quieren unir también. Hay muchas cosas interesantes que en verdad estamos haciendo y lo más importante de esto es que están enfocadas hacia la implementación, ¿sí? Nosotros ya tuvimos nuestra etapa de planeación, muy bien, pero nos enfocamos hacia la implementación, hacia mostrar lo que se está haciendo y que a veces no se muestra, pero que en verdad es muy, muy valioso. Entonces, pues ya vamos con nuestra sección de preguntas. Entonces, voy a mirar acá en el chat qué preguntas tenemos. Entonces, denme un segundo, denme un segundo. Entonces, están preguntando cómo se puede hacer la inscripción al curso que nombró María Andrea al principio, el curso de crecimiento verde para el sector privado. Nosotros ya hicimos esa etapa de priorización de las empresas. Sin embargo, sí van a haber como eventos de crecimiento verde específicos para el público. Entonces, si ustedes se anotaron en la lista de asistencia, posiblemente los vayamos, no, posiblemente no, seguramente los vamos a invitar a estos eventos. Tal vez el próximo año ya le corresponde al Departamento Nacional de Planeación si quieren lanzar una segunda convocatoria, pero por el momento la que vamos a realizar ahorita, este curso va a empezar el 8 de noviembre, ya pues ya está cerrada. Pero lo que les digo, tenemos tres eventos que son abiertos para el público para que ustedes conozcan cosas de crecimiento verde a nivel empresarial, desde empresas grandes hasta empresas pequeñas, de lo que se puede hacer. Entonces, pues ahí vamos. Entonces, estén muy pendientes de sus correos, que pues igual ya nosotros quedamos acá en contacto y los vamos a invitar a todo lo que tengamos de crecimiento verde. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos por acá? Denme un segundo. Dice, ¿esas 40 iniciativas ya están seleccionadas o se hará convocatoria para elegirlas? Ya están seleccionadas, como se dan cuenta acá en el portafolio, ellos fueron seleccionados. ¿Qué condiciones cumplir? Primero, que ya hacían parte de un ecosistema empresarial, que es la entidad que está liderando ese prototipo. Entonces, ¿qué entidades tenemos en este momento? Federación Nacional de Cafeteros, Corpamac a través de la Ventanilla de Negocios Verdes, tenemos la Universidad Tecnológica de Pereira a través del Nodo de Innovación, tenemos la Cámara de Comercio de Casanare y en su momento, como les decía, Corma Carena, pero pues que ahora lo está liderando Fondo Acción. ¿Cómo funciona la red? La red funciona a través de la voluntad y el compromiso de las personas. Una red funciona en la medida de que todos ponemos. Entonces, estas iniciativas, así como reciben ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de hacer el portafolio, también le están dando algo a la red, ¿sí? Que no necesita, o sea, que no es económico, pero que sí es importante en tema de generación de capacidades y de visibilización, como ustedes están dando cuenta. Bueno, siguiente pregunta. Denme 2 segundos. 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Chun, chun, chun. Ay, perdón. ¿Cómo pueden hacer parte de la red? Esa es otra pregunta que me la mandaron al interno. Bueno, la que acaban de hacer. ¿Qué condiciones debe tener quien desee pertenecer a la red? Nosotros tenemos un formulario de inscripción
En este chat, ya en un momento les comparto en dónde está ese formulario de inscripción y básicamente qué tiene ese formulario de inscripción. Lo que nos dice es, ¿usted qué espera de la red? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Sí? Pero usted también qué está dispuesto a darle a la red, ¿sí? O sea, lo que yo siempre les he dicho, la red funciona en la medida que todos pongamos, ¿sí? Acá todo es voluntario, todo es de compromiso, pero hemos logrado cosas maravillosas a partir de los compromisos. Y eso es algo súper importante, porque a veces puede haber dinero, pueden haber muchas cosas, pero si no hay compromiso, las cosas no suceden. Y nosotros llevamos trabajando más de un año en que la red pueda ser posible. Y como les digo, estamos empezando a hacer muchas acciones importantes. El portafolio es nuestra Biblia, pero detrás del portafolio y delante del portafolio hay un montón de cosas que hacen que estas iniciativas pues se fortalezcan y generen otros procesos de crecimiento verde y cambio climático realmente valiosos. Ya les dejé en el chat pues digamos el espacio que tienen en Fondo Acción la Red Creces para que ustedes la conozcan un poquito más y ahí está el formulario de inscripción. Lo que hacemos después de ese formulario de inscripción es comunicarnos con esa persona para saber qué puntos de articulación tenemos y para profundizar, perdón, obviamente en muchos más aspectos de la red. ¿El portafolio se ampliará a otras zonas? Por el momento, no. Digamos que esta es nuestra primera versión del portafolio. Lo que sí quisiéramos es que, como acá tenemos un diagnóstico preliminar de las iniciativas, sí, lo que queremos es para el próximo año, tal vez, como mirar con las acciones que hemos hecho dentro de la red, cómo avanzaron esos semaforitos, ¿sí? Si avanzaron, si no, ¿por qué no avanzaron? ¿Sí? O sea, determinar todo ese tipo de análisis. Como la red todavía está en proceso de crearse, aún no les puedo asegurar si podremos lanzar una segunda, digamos, versión de portafolio con otras regiones, con otros prototipos. Ese es nuestro pensado, pero digamos que tenemos que sortear algunos retos porque nosotros como red también tenemos muchos retos de implementación. Pero sí esperaríamos que se pudiera ampliar a otras zonas, hacer otros prototipos en otras regiones, porque es muy valioso conocer a otras regiones e inclusive medir otras cosas que en este primer trabajo pues se midieron estas, pero que de pronto más adelante sería interesante medirlas. Si tiene algún costo hacer parte de la red, no. No tiene ningún costo hacer parte de la red. Como les dije, acá todo es voluntario. Lo que es importante es el compromiso de la persona, de la entidad, de la organización y determinar qué le quiere aportar a la red, por mínimo que sea. De hecho, nada es mínimo. Todo acá es importante, todo acá es valioso. Entonces, todas las cosas son bienvenidas, ¿sí? Todas las acciones, todo lo que ustedes quieran colocarle a la red es súper bienvenido. De igual forma, digamos que nosotros también nos encanta replicar, nos encanta compartir, porque pues si bien en la red tenemos 40 iniciativas, no quiere decir que sean las únicas que se van a ver beneficiadas. La red permite las cadenas. Si quieren más información acerca de la red o si necesitan más información acerca de los portafolios, o de algunas de las acciones que estamos llevando a cabo, si les interesa articularse con nosotros en alguna medida, pueden hablar conmigo, ya les escribo acá mi correo en el chat, se pueden comunicar conmigo, ahí cuadramos una reunión, una pequeña reunión, y ahí hablamos, también pueden inscribirse, como les digo, al formulario de inscripción de la red y ahí yo también me estaré comunicando con ustedes. Si ustedes quieren más información acerca de las maravillosas iniciativas que también tuvimos hoy acá presentes, entonces también sí les vamos a compartir la presentación, les vamos a compartir también la grabación, ¿sí? A cada uno de los correos y diligenciaron la lista de asistencia, ya se las vuelvo acá a enviar. Si ligerizaron la lista de asistencia, pues ahí vamos a tener como sus correos y vamos a hacer y vamos a enviarles toda esta información. ¿Listo? También les vamos a enviar el link donde pueden encontrar el portafolio y también les vamos a enviar el link donde pueden conocer un poco más acerca de la red. ¿Listo? Entonces ahí también pueden tener toda esta información. No sé. Si tengan alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Si no,
Pues déjenme decirle que tengo que agradecerles a cada uno de ustedes, a nuestros maravillosos invitados. En serio que para nosotros fue muy valioso la asistencia de ustedes el día de hoy. Creemos que este portafolio es solamente un pequeño eslaboncito. Ya les comparto otra vez el correo, 2 segundos. Un pequeño eslaboncito en, digamos que en lo que queremos de crecimiento verde y cambio climático, y lo más importante es que lo vamos a poder lograr, pero con la ayuda de todos, porque el crecimiento verde y el cambio climático, o enfrentar el cambio climático, es una construcción colectiva y es una deconstrucción colectiva también. Tenemos muchos retos por delante, sí, pero pasito a pasito, y si entre todos nos ayudamos, que eso es lo que está mostrando la red, que las redes colaborativas, cuando hay compromiso, funcionan. Entonces, pasito a pasito, con el compromiso y con la colaboración de todas las personas, pues podemos lograr, digamos, los propósitos que tenemos presentes. Entonces, esperamos que este portafolio sea el mayor provecho para ustedes. Como les decimos, de acá se puede sacar muchísima información para políticas públicas, para implementación de programas, para líneas de inversión. Lo que les digo, si ustedes quieren más información, porque esto es solo una mínima parte, una pequeña parte, con mucho gusto, las puertas de Fondo Acción están abiertas. Ya les dejé mi correo, les dejé, pues también nos pueden seguir en las redes sociales de Fondo Acción, para que, pues por ahí estamos también publicando cosas que estamos haciendo. Entonces, también por ahí nos pueden seguir y mirar qué estamos haciendo. Y pues nada. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros invitados. Esperamos que sea el mayor provecho para ustedes y yo sé que vamos a seguir acá en contacto con todos los que estuvieron presentes en este webinar. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ay, perdón, antes de que se vayan, antes de que se vayan, les vamos a dejar la encuesta en este momento de satisfacción que les dije al principio, para que por favor nos den sus comentarios acerca del espacio, ¿sí? ¿Qué les pareció? ¿Qué aspectos hay por mejorar? Entonces, para que porfa, pues la puedan diligenciar. Ya en un momentico, mis compañeritos copian en el chat el link para que por favor la diligencie. Y muchísimas gracias, les agradecemos todos sus comentarios en la encuesta de satisfacción, por favor, con el fin de que estos espacios sean más chéveres en una próxima oportunidad. Gracias, que estén muy Chao, bien. chao. Chao, cuídense. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias a todos.